muchas veces nos podemos sentir ignoradas por la sociedad, ignoradas por la gente que nos rodea. Como que nadie se toma el tiempo para vernos, nadie está interesado en nuestra situación. Aún en medio de eso, Jesús te ve. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a otro episodio más de Mujeres Victoriosas Podcast. El día de hoy vamos a estar aprendiendo tres cosas que aprendemos de la vida de la viuda de Naín. Así que vamos a estar leyendo la historia de esta viuda y vamos a aprender tres puntos, tres cosas interesantes acerca de su historia y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero antes quiero pedirte que compartas este episodio con alguien más, mándaselo a una amiga, a una hermana y espero que sea de bendición a tu vida. La viuda de Naín. ¿En dónde podemos encontrar su historia? Bueno, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7, del verso 11 al 17, la Biblia nos habla acerca de la vida de la viuda de Naín. Y quiero que leamos estos versos para poder conocer un poquito más acerca de la viuda y lo que estaba sucediendo en su vida en este tiempo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí leemos la historia de una mujer viuda. La palabra de Dios no nos revela su nombre, no podemos encontrar el nombre de esta mujer, pero sí nos revela algunos datos importantes acerca de ella. Primero que nada, Jesús iba caminando, él iba a la ciudad llamada Naín. Y la palabra dice que multitudes, que él iba con sus discípulos y con la gente, mucha gente iba detrás de Jesús, iban caminando con él, iban siguiendo a Jesús. Dice que cuando él llega a esta ciudad, él se da cuenta que llevaban a un difunto, que iban a enterrar a alguien. Y ahí es donde la palabra de Dios nos comienza a dar detalles. Bueno, ¿qué sabemos del difunto? Sabemos que era hijo único. Su madre de él era viuda. Ella ya no tenía esposo. Por lo tanto, la Biblia no nos menciona su nombre, pero sí nos revela que era viuda y que ahora su hijo único acababa de morir. Esto es tan importante porque cuando leemos la historia de esta viuda, cuando nos ponemos a pensar en lo que esta mujer estaba enfrentando, imagínate, había perdido a su esposo. Ella ya sabía lo que era el dolor, la pérdida, la tragedia, el quedarse viuda, el no tener a su esposo con ella, automáticamente le daba la responsabilidad económica al hijo, a su único hijo. Él era el que veía por ella, el que estaba con ella. Y ahora su hijo único acababa de morir y iban en camino a enterrarlo. Yo me imagino que esta mujer estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Tristeza, dolor, tragedia, pérdida.
y nos podemos dar cuenta que, o imaginar que ella estaba desanimada, que ella estaba confundida por todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y también tenemos que recordar que en ese tiempo las mujeres, bueno, ella no se valía económicamente por sí misma. Ella dependía, las mujeres dependían del esposo y en esta, después de que el esposo moría, dependían del hijo o de los hijos. Y aquí miramos que ella queda desamparada, completamente sola. Había perdido a su único hijo. Por lo tanto, eso significa que económicamente hablando, ella estaba en la ruina. No tenía protección económica. Por lo tanto, imagínate el dolor, la angustia de esta mujer. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí la identifica como una mujer viuda que acababa de perder a su hijo único. Así que algo maravilloso sucede ese día. Cuando van en camino a enterrar a su hijo, Jesús la miró. Dice la palabra de Dios que Jesús la vio. Jesús puso su mirada en ella. Jesús, en medio de toda la multitud, toda la gente que estaba con él, él iba acompañado de sus discípulos, la gente iba detrás de Jesús, pero aún en medio de toda la multitud, en medio de todas las personas, Jesús se detuvo y él volteó a ver a esta mujer desamparada, sola, triste, angustiada. Él se detuvo y la volteó a ver, puso sus ojos sobre de ella. Y dice la palabra de Dios que no solamente la vio, sino que se compadeció de ella. ¿Qué es el tener compasión? Cuando alguien tiene compasión de una persona, es un sentimiento de tristeza. Es un sentimiento profundo de tristeza que produce el ver padecer a alguien más. Cuando tú miras a una persona que está pasando una situación desagradable, uno se compadece, te da tristeza, a ti también te duele, pero también te impulsa a aliviar su dolor. Esa es la compasión, tener ese impulso de querer ayudar, de querer brindar ayuda para poder aliviar el dolor de esa persona. Así que Jesús se compadece de ella. No solamente pasa y dice, oh pobrecita, no, él se compadece y trata de aliviar el dolor de ella. Dice la palabra que él le dice a esta mujer, no llores, le brinda consuelo y le dice que no llorara. Y después él prosigue a hacer algo que era prohibidísimo hacer. Dice la palabra que él tocó el féretro. Dice que este acto producía contaminación ceremonial. Esto era prohibido. Nadie podía acercarse a tocar el coffin. Nadie podía acercarse a tocarlo porque automáticamente era una contaminación. Pero Jesús lo hizo porque para él no hay nada imposible. Porque Jesús es poderoso y maravilloso. A él no le importaba el legalismo, a él no le importaba este... ciertas reglas que estaban impuestas. Él fue y él tocó. Y en lugar de contaminarse, su poder hizo desvanecer toda muerte. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios, como podemos leer, dice que le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Imagínate qué testimonio tan poderoso. Jesús resucitó a un muerto. A él ya, a este muerto ya lo iban a enterrar. Pero Jesús se detuvo, volteó a ver a la viuda. Tuvo compasión de ella y resucitó a este muerto. Cuando lo resucita, se lo entrega a su madre. Y sabes, los tres puntos que quiero que queden en nuestro corazón es el punto número uno, Jesús te ve. Jesús, el Hijo de Dios, se toma su tiempo para verte. Tú no eres una ignorada. Muchas veces nos podemos sentir ignoradas por la sociedad, ignoradas por la gente que nos rodea. Muchas veces nos podemos sentir olvidadas, como que nadie se toma el tiempo para vernos, nadie está interesado en nuestra situación.
Pero el punto número uno que quiero compartir y dejar en tu corazón es que Jesús te ve. Jesús, aunque esté rodeado de multitud, aunque esté pasando de todo a nuestro alrededor, aunque nuestro mundo y la sociedad estén pasando situaciones desagradables, aún en medio de eso Jesús te ve. Tú no eres una olvidada, tú no eres una ignorada. Jesús siempre está ahí. Él te voltea a ver. Cuando sientes que todo está perdido, cuando no te sientes vista, ni apreciada, ni valorada, Jesús te ve. Jesús pone su mirada sobre de ti. ¿Sabes qué? Jesús acudió a ayudar a la viuda precisamente en un momento donde ella más lo necesitaba. Y tal vez tú puedes ser que te sientas no vista por las personas que te rodean. Puedes sentirte como que no tienes valor y nadie te aprecia, pero quiero que sepas que Jesús te ve. Punto número dos que podemos aprender de esta historia es que Jesús se compadece de ti. Él tiene compasión de ti. Y la compasión no solamente, vuelvo a repetir, no solamente es decir, oh, qué triste lo que está pasando, sino que también es actuar, es tratar de aliviar el dolor de la otra persona. Y Jesús se compadece de nosotras. Jesús conoce nuestra situación. Él sabe lo que somos, Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos duele, y Él tiene compasión de ti. No sientas como que a nadie le interesa tu situación. Puede ser que estés pasando un momento de dificultad, de soledad, de tragedia, de dolor, de pérdida, pero Jesús se compadece de ti. Él está presente aún en esos momentos difíciles de tu vida. Y punto número 3, Jesús transforma tu tristeza en gozo, tu lamento en baile. Y es verdad, aquí podemos ver algo que me gusta de esta historia, es lo que dice, después de que este joven se levanta y comienza a hablar, se reúne con su mamá, dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea. Podemos ver que el pueblo glorificaba a Dios, la gente alababa a Dios, la gente daba gloria a Dios porque acababan de ver el poder de Dios, acababan de ver y presenciar ese milagro maravilloso y poderoso que Jesús resucitó a un muerto. Y no solamente lo resucitó, sino que trajo alegría, esperanza y gozo a esta viuda que se sentía desamparada, que ya lo había perdido todo. Pero aún así Jesús se acordó de ella, la volteó a ver, tuvo compasión de ella y transformó su tristeza en gozo. Así que quiero dejarte estos tres puntos en tu corazón. Quiero que recuerdes que el Señor tiene el poder para transformar tu lamento en baile. Esa tristeza que sientes se transformará en gozo. Jesús está interesado en tu vida y en todo lo que tú hagas. Así que la próxima vez que te sientas no valorada, no vista, no apreciada y como que no le importas a nadie, quiero que recuerdes la historia de la viuda de Naín. Jesús se tomó su tiempo, aunque iba rodeado de sus discípulos y una gran multitud, aún ahí se detuvo y puso su mirada sobre esa viuda. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Por favor, déjame en los comentarios. Quiero saber de dónde tú nos estás viendo. Siempre es un gusto poder leer tu comentario. Además, ¿qué es lo que más se te hizo interesante de esta historia de la viuda de Naín? Déjame saber en los comentarios. Y bueno, espero que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Sigue disfrutando de esta temporada de Mujeres Victoriosas Podcast. Se vienen unos episodios buenísimos, así que mantente conectada aquí en Spotify, al igual en YouTube o Apple Music. Siempre será un gusto
que sintonices y nos dejes por ahí un review. Déjanos un review de lo que te parece esta temporada y qué temas te gustaría escuchar en el futuro. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.